Amigos, comenzamos un nuevo video y pues por aquí regresamos a visitar a Paola para ver cómo seguía, cómo se sentía. Me está doliendo ahorita. ¿Qué? Es natural. Es natural que te duela. Apenas tienes Sí. que ni 72 horas tienes todavía. Cuando he hecho la voy a buscar ahorita, Natalia. Ajá. Sí, pues digo. Bueno, me imagino el dolor que estás sintiendo. Ya toda la cabeza me rasca. Es que es grande mi operación, es así. Porque es de la misma abertura de lo de la cesárea. Porque como el doctor me dijo, mija, y tus, como me preguntaron si había tenido hijos, va. Le dije yo que sí. Ah, entonces me dijo, ¿ya has tenido cesárea o parto normal? Ah, con cesárea, los dos. Ah, entonces, como tener bien bonito tu estómago, yo no te lo quiero arruinar, me dijo. Ay, Dios, le dije. Entonces me dijo, ahí mismo te vamos a hacer La la operación. operación, me dijo, donde te han hecho tu cesárea. Porque para qué te vamos a abrir en otro lado, me dijo. Porque es en este lado, de aquí, lo del apéndice, creo yo, va. No, no, aquí. Aquí. Yo aquí la tengo. Como hay quienes que la tienen a ese lado. La vesícula es por ahí. Por aquí. La vesícula es como por aquí, hace algo Ah, la como vesícula así. es hasta aquí Como arriba. así. No, pero él me dijo algo por aquí, como cruzadita aquí. Ajá. Entonces me dijo él, mejor te vamos a operar ahí. Entonces me abrieron de punta a punta, va, y como es Y por eso te dolió, porque operación tras Ya son operación, tres ya son tres operaciones ahí. en ese mismo lado. Ajá, pero te dolió. Y le Ay, estaba aquí. Dios, me costó, a mí me durmieron todas. Porque yo me acuerdo que solo me puse bien nerviosa y yo le dije, yo ya no me quiero operar. Y él me agarró las manos y me dijo, yo solo vi que me pusieron algo en el suero. Y me dijo él, tranquilízate, me dijo, vamos a orar, me dijo. Y empecé a orar él y yo empecé a orar yo también, va con él. Y me agarró las manos y empezó a orar. Y él me dijo, cerrar tus ojos. Y yo cerré los ojos y ya no. Cuando yo desperté, me dijo, mija, ya salió todo bien. Y yo así, ya salió todo bien. Pero como a la larga, él me estaba explicando todo lo de que me habían Sacado. sacado, que era lo que, que hasta el intestino tenía inflamado, dice. Y un montón de cosas. Y yo, nada, yo no le ponía atención porque como todavía estaba Ida por la ida por anestesia. la anestesia. De ahí solo me sacaron de ahí, me trajeron, me subieron al elevador y me trajeron para acá. Y acá me quedé dormida otra vez. Pero ya cuando me reaccionó primero una pierna y ahí luego la otra. Y ya de ahí vino él y me empezó a revisar la cara, a ver cómo había quedado. De ahí vino el doctor, el alto, el que siempre nos atiende. Y me explicó, como vio que ya estaba en sí, que me dijo que era lo que que me había sacado esa masa, Ajá. que la iban a mandar a ver si no era, Patología. ajá, si no era cancerosa, y el apéndice y todo eso. Ahí les enseñé, les mandé fotos a tus familiares, me dijo. Vaya, le dije yo, vaya, después fue que usted me envió las fotos a mí. Y de ahí, en la noche, ya. Como al ratito, como a las 6:30, 7, como a las 7 era. Me acuerdo. Pues sí, me acuerdo, vino mi mamá y se estuvo acá y todo eso. Y yo le dije que ya sentía hasta ahogarme, porque como yo no había comido nada todo ese día, porque no me dio nada de hambre. Lo único que me acuerdo que yo tomé en la mañana fue un poquito de atol. ¿Se acuerda? Ajá, La es que la cierto. abuelita me dio, Atol de que es. plátano. Ajá, y es que me dijo usted y la abuelita. O sea que ese día yo no. Yo siempre entro, buenos días, y empiezo a molestar y todo eso. No, ese día solo llegué, saludé, me senté. Esperé a que Brandon me dijera, vamos a grabar. Y ahí cuando fuimos a grabar fue que a medias dejamos ese video y yo le dije, anda, déjame, no me aguanto. Es cierto. Y ya en la noche acá, yo estaba aquello que ya no tenía reseco todo esto, porque yo quería agua, pero igual no podía. Hasta la 1 de la mañana me dejaron tomar agua y me dejaron comer algo. Y ellos mismos me trajeron una sopita con
whisky y como huicoito. Eso fue lo que me dieron, va. Pero cuando me dieron eso, acababa de despertar yo otra vez. Porque a mí me sedaron. Porque yo lloraba. Yo estaba inquieta aquí. Yo no aguantaba. Yo me retorcía así. Yo no hallaba qué hacer porque yo pegaba gritos de dolor. Y mi mamá se puso a llorar y a orar. Y ella no hallaba qué hacer. Fue a llamar a las enfermeras. Las enfermeras vinieron. Me pusieron para el dolor. Me pusieron dos jeringas aquí entre la vena de 10 centímetros cada una. No me hicieron nada. De ahí vino, me pusieron otro suero. De ahí lo que hicieron, se acabó ese, me pusieron otro, no sé qué me pusieron ahí, me quedé dormida. Porque yo no aguantaba. Se te alborotaron los nervios. Era demasiado dolor y aquel dolor intenso que yo le decía, mamá, ya no aguanto, pero no puedo hacer nada, mija. Y mira, ya te pusieron para el dolor. Y mi mamá se puso a orar, se puso a acariciarme la cabeza para que me durmiera. Me quedaba así privada, pero el mismo dolor hacía que yo me quedara privada. Pero con la misma despertaba, pero yo decía, no, ya no aguantaba. Y yo le decía, no, es que yo siento una cosa aquí fea y el corazón ya no lo aguanto también, le decía yo. Y hasta que me vinieron a sedar. Me quedé bien dormida y ya no. Como a la 1 de la mañana que fui medio tanto cabal, venía entrando la muchacha y me dijo, aquí te traigo tu cena, bueno, ni cena, más que todo casi tu desayuno, man. Tal vez comes algo, me dijo, porque ahorita sí ya te pasó bien lo de la anestesia, entonces ya te podemos dar comida y te podemos dar agua. Y vino el muchacho y la muchacha y me dieron solo pegar 2 sorbos de agua, man. No puedes más, man. Y yo pues ya no aguantaba, yo sentía que ya no me salía nada de una palabra. Era porque si comías rapidito, te podía dar náusea. Pero sin embargo, a pesar de todas las horas que pasaron para la 1 de la mañana, siempre me dio náusea. Sí, es que da náusea. Y me volvió a atacar el dolor, me volvieron a dormir. Porque de la vomitadera que me dio, y como comí un poquito, pues no comí nada casi, y me dieron agua. Me dio aquella vomitadera y de la vomitadera hizo que me diera como un poco de fuerza porque yo sentía que ya no aguantaba y no lo podía sacar. Sí, pero era porque estabas todavía sedada, no te había pasado entonces, toda la anestesia. Y yo ya no aguantaba y me volvieron a dormir. No, es que eso, estar operado no es cualquier cosa. Me volvió a dar el dolor a la larga donde yo vomité. Uh-huh. Me volvió a atacar aquel dolor hasta las 6 de la mañana que ya. Desperté y me dijo mi mamá, bueno, ya estás tranquila, mami. Y ahí estaba sentada mi mamá. Qué noche, me dijo mi mamá. Qué noche tan fea, me dijo, porque cómo te pusiste, ¿no? Y ella llamaba a mi papá y como mi papá igual, ¿qué podía hacer allá? Sí. Si él tenía que ver a los niños. Pero gracias a Dios ya. Ya está mejor. Ya pasó el trago amargo. Pero sí me dolió, demasiado. O sea, yo cuando desperté de la anestesia y me trajeron para acá, me dijo el muchacho, fíjate que te están llamando, ¿no? Como ellos tenían guardadas mis cosas, entonces vino y me pasó el teléfono. Va, entonces yo medio le contesté a mi papá, y que él era mi papá, y cabal no sé qué otra suscriptora me estaba a escribir. Ah, era la que le digo yo que no cree que estoy operando. Entonces vine yo y le logré contestar, pero solo le logré contestar un audio y le dije yo que sí me habían operado y que estaba fuera de peligro y todo eso. Va, solo eso le logré contestar porque me volví a quedar un poco privada. Y ahí fue que yo al buen rato fue que volví a ver el teléfono y vi que ella me mandó todos esos audios diciéndome que porque yo le había contestado luego, era que ella no creía. Pero no era así. Bueno, y pues. Sí, ¿qué? Pues se me olvidó lo que estábamos, ¿verdad? Y disculpen. Y yo nunca me canso de darle las gracias siempre a todas esas personas y que me están apoyando ahorita económicamente. como ¿cómo les diría yo?
como en sus mensajes, en los audios, llamadas, y la verdad que uno se siente tan feliz, pero tan feliz de recibir ese apoyo, esas palabras de aliento, de ver ese gran cariño que le tienen a uno. Y pues yo nunca me voy a cansar de darle las gracias y agradecerle de todo corazón a todas esas personas. Y que Dios me las bendiga en gran manera. Bueno, pues en esta ocasión venimos a entregarle otra ayuda, y esta vez es de parte de Eli el Ángel. Sí, venimos a esa ayuda, Paola, que Eli el Ángel te mantenió, ¿verdad? Para apoyarlo de tu operación. Y la verdad que bendecimos a ese ángel, porque sí, es un ángel. Bendecimos su vida, porque siempre ha estado con uno, siempre ha apoyado, ¿verdad? Y se agradece a ese ángel que está haciendo esto por Paola. Dios se lo va a recompensar de gran manera. Tal vez nosotros no vamos a poder más, pero Dios sí, se lo va a recompensar tanto a ella como a su familia. Que Dios me la bendiga grandemente. Pues voy a hacer entrega de la ayuda que mandó Eli el Ángel para apoyar para su operación. ¿Qué es la cantidad? Es la cantidad de 2.283. La cantidad de 2.283 centavos. Y voy a hacer entrega de la ayuda que te mandó ella. El gusto va a ser suyo. Ponga su mano, por mis favor. Manos pasará. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 1100, 1200, 1300, 1400. No, ese no quiere. Quedar. 1400. 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 y 2000. 2100, 2200, 2050, 70, 80, 1, 82, 83, y aquí está la boleta. Tal vez la pueden mostrar ahí. Ahí para que vean, ¿verdad? Que se entregó lo que es. Acá está. Acá. 2.283 quetzales para Paolita, para pagar. ¿Cómo diría lo de que es el sanatorio aquí? Para la deuda que hay de la operación de ella. Y gracias a Eli de Ángel, ¿verdad? Por la gran ayuda que mandó a Paola, y así también yo a todos los suscriptores, ¿verdad? Y no me voy a cansar de decirles gracias, va. Yo sé que la van a seguir apoyando, porque no solo es este gasto, sino que también la medicina, ya incluso le entregaron receta, más su dieta y todo eso, ¿verdad? Yo sé que Dios va a tocar varios corazones para que sigan bendiciendo y apoyando a la vida de Paola. Que Dios lo bendiga grandemente a toditos. Sí, que la verdad, solo de lo que es esto son 9.500, y aparte lo que falta, que es receta, y ahí está ya, la queridísima. Está la receta. ¿Solo del otro lado no hay? Bien. No, es que acá dice lavarse con agua y jabón, acá dice dentro de 10 días quitarse los puntos. Después, ¿quitar puntos? Ajá, 10 días, es cierto, pues lavar con jabón, es cierto, pues aquí está la medicina, ¿ve? Son dos cápsulas que te dejaron, ¿va? Una para el dolor, esta es para el dolor. El antibiótico. Y este es el antibiótico. Para que me ayude a secar. Ah. Sí. Entonces, y muchas gracias a Eli el Ángel, que la verdad es una persona que apoya bastante, y a cualquiera, ¿verdad? Que lo necesita, ella siempre está presente ahí apoyándonos. La verdad que no hay palabras para agradecerle, ¿verdad? Uno quisiera decir tanto que ya a la hora no le sale a uno. No sabe uno cómo expresarse, ¿verdad? De tanta alegría que uno siente por la ayuda de ellos, y porque la verdad nos dan trabajo y ayudan a las demás personas. Que gracias a ellos tenemos que grabar, perdón, ellos nos dan trabajo a nosotros y la alegría a las personas. Sí, la verdad que sí, hay muchísimas gracias a él y el ángel.
por enviarme esta gran ayuda para lo que es acá de lo de mi operación. Pues yo se lo agradezco de todo corazón a ella y que Dios me la bendiga y me la guarde donde ella se encuentre. La verdad que sí. Así es. Así es, y Ángel, ¿verdad? Gracias por ese gran apoyo que le está dando a Paolita y bendiciones para su vida y su familia. Dios la bendiga grandemente. Sí, bueno, vamos a dejar este video por acá y pues no se olviden ahí de comentar, dar like y los que no se han suscrito, ¿verdad? Sí. Ahí suscribirse por favor para seguir creciendo más la familia. Déjenme que yo sí. Ya, primero Dios. Sí, primeramente Dios, ya muy pronto. Muy pronto, como van los días, cuando sentamos ya vas a tener 3 meses, ya vas a estar de regreso a tu sí. trabajo. Ya así puedo ahí regresar con los abuelitos. Uh-huh. Me quedo. Mi viejita me dice, hoy que hablé con ella, mamita, si yo te quiero ir a ver, pero nadie me lleva. Y a mí va a agarrar el camino de Dios. Mañana me dice, se la llevamos. Pero, la llevamos. Vaya, entonces casa, se la llevo mañana. Sí. Pero yo iba a ir, me dice, pero dicen que no es el santuario que está aquí cerca, me dice, sino que es el que está más lejos. Sí, que nosotros la traeríamos, va, pero nosotros estamos muy ocupados sí. ahorita. La verdad que tenemos sí. que hacer varias cosas y pues la verdad, aunque queramos, la verdad queremos traerla, pero no podemos. Sí. Está contenta porque ya puede contestar los tacles. No sé si la enseñamos nosotros. No sé, no sé si ayer o antier, creo que me llamaron. Y me dijo, yo te contestemos, ya puedo contestar el táctil. Mamá me dijo, y quien me llamó, tu pastor te llamó, me dijo. Y yo, ¿y quién contestó? Yo contesté. ¿En serio, abuela? Sí, me dijo. Ahí estaba ya yo. Me enseñaron los, el papito y la mamita me enseñaron a poder contestarme. Sí, es que un día le dije su teléfono y el de Brando fue más este, va, el que está grabando. Y si llaman, contesta. Y mira, así, mira, le dije, empecé yo a marcarle. De mi teléfono empecé a marcar yo a este teléfono hasta que ella logró contestar. Decía yo, conteste la llamada, decía yo, ¿aló? Así sos vos, mamita, decía. Pero sí, desde nosotros lo estuvimos explicando ahí. Uh-huh. Porque para una emergencia. Es bueno que ya conteste porque. Y nosotros le enseñamos a contestar los teléfonos. Uh-huh. Pues que ella ya puede. Sí. Bueno, vamos a dejar este video por acá, y sí, nos vemos. Hasta la próxima. Adiósito.